para las personas que están haciendo ingreso al webinario. En estos momentos estamos en un momento de ingreso de las personas que se han registrado. Aprovechamos este momento para comentarles que este webinario se servirá en dos idiomas. Tendrá disponible español como audio original y también una interpretación simultánea en inglés. Para hacer uso del canal en inglés, les pedimos que en la ventana del programa de Zoom utilicen el botón interpretación si está en idioma español o interpretation if you have in English. Entonces tienen que seleccionar el canal en inglés. You have to select the English channel y con ese canal ustedes escucharán el webinario en inglés. And with that channel you are going to listen all the webinar in English. Muchas gracias. En breve momento comenzamos. Buenas tardes a las personas que han ingresado al webinario. Deseamos hacerles su conocimiento que este webinario se está sirviendo en idioma inglés y español. Thank you for being in this webinar. Do you have, for this webinar, you can hear this in English language or in Spanish if you want. Gracias por su pronta conexión. Comenzamos en este momento. Margarita. Claro, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a esta primera sesión de la serie de tres seminarios de la formación sobre inversión para mujeres. También le damos la bienvenida a los ponentes, ya los vamos a presentar. Solo recordarles que las preguntas y comentarios que tengan en esta siguiente hora y media la pueden hacer por escrito en el espacio de preguntas que tiene la plataforma. También informarles que estas sesiones estarán siendo grabadas, lo que permitirá que posteriormente puedan ver todo el contenido con más detenimiento desde nuestro canal de YouTube. Las presentaciones y más material de apoyo también les será enviado a través de sus correos electrónicos.
Para darles un poco, darle a conocer la agenda, primero vamos a dar unas palabras institucionales de parte de Sempromipe, luego vamos a conocer la serie completa de los seminarios web, presentar un poco más y conocer cómo va a funcionar la competencia de pitches para ganar esos diagnósticos de Investment Readiness. Y luego viene lo que sería la clase por parte de nuestra ponente principal del tema de hoy, que es ventas, inversión y deuda. También escucharemos la experiencia de inversión de Voz de una Empresaria, Jimena Mora Quintana, que es cofundadora de Rayito de Luna SADCB, empresa que se dedica a la fabricación de productos naturales de higiene y cuidado personal. También al final tendremos una discusión de aprendizaje a través de las, respondiendo las preguntas que ustedes nos han hecho en la parte de preguntas. Y siempre vamos a tener un espacio para tomar la foto. Así es que yo les diré en el momento en que lo vayamos a hacer. Y como solamente tenemos hora y media para toda esta agenda, invito a David Cabrera, director ejecutivo interino de Sempromipe, para que nos inicie el evento con unas palabras institucionales. Muchas gracias, Margarita. Se me oye bien, ¿verdad? Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por el esfuerzo de estar presente en este inicio de esta formación tan, tan crucial y tan interesante y tan, tan bien estructurada. Pues comentarles que desde Sempromipe el objetivo principal, que es trabajar en la competitividad de la pequeña, mediana empresa y mejorar la calidad de vida y el empleo de las personas que trabajan en ellas, el tema del financiamiento es un eje estratégico, ¿no? Que además forma parte de las líneas temáticas que la Agenda Regional MIPYME, que nuestro Consejo Directivo y las autoridades MIPYMES de la región nos encomiendan trabajar desde la Dirección Ejecutiva. Además, como institución del Sistema de Integración Centroamericano, tenemos también la responsabilidad de ayudar a acuerpar y empujar las políticas que dentro del sistema se propician. Y una de ellas es la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género, que de alguna manera nos hace responsables y nos hace conscientes de todo lo que tiene que ver con la vinculación a los derechos humanos de las mujeres y la autonomía económica de las mujeres. Y por lo tanto, asumimos un compromiso muy directo desde el eje de empresarialidad femenina de esta agenda, que viene a ligarse con la mejora del entorno financiero y donde nuestro programa regional de promoción de la empresarialidad femenina es uno de los baluartes de la institución. Como parte de esta agenda que les comentaba, pues el eje estratégico de mejora del entorno financiero que lidera Margarita busca estimular en la región que actores que desarrollan nuevos instrumentos financieros y de financiamiento dirijan sus intereses en empresas nuevas y en pequeñas y medianas empresas donde la innovación pues sea uno de los baluartes y una de las claves que permita precisamente adaptarse a la nueva realidad y ser más competitivos en los nuevos mercados. Esto no es nuevo para nosotros. En 2016 en Sempromipe se realizó un estudio sobre la oferta de instrumentos financieros que había en la región centroamericana, República Dominicana y Belice, buscando profundizar en aquellos instrumentos financieros que permitiesen a los emprendimientos dinámicos acceder a nuevos mercados y generar réditos dentro de la economía regional. Como bien sabéis, las fuentes de financiamiento para las primeras etapas del emprendimiento son los centavitos que uno puede ahorrar, lo que nos aportan los familiares y los amigos, y de ahí buscamos de alguna manera siempre buscar concursos de pitch o fondos de capital semilla o de presemilla que nos complementen precisamente para lanzar nuestros emprendimientos y para hacer crecer nuestras empresas. En estas etapas, pues las emprendedoras tienen como objetivo principal realizar esas primeras validaciones del modelo de negocio y las primeras ventas, pero al final el requerimiento de capital para acelerar esos procesos de crecimiento es complejo
y no existe una oferta suficiente para las empresas que están en una etapa muy temprana. Este estudio también nos aportó que el sector privado está organizado para apoyar empresas nacientes. Algunos empresarios y empresarias, a través de redes de ángeles inversionistas y clubes de inversión y otros espacios más reducidos, pues lo hacen, aunque condicionados a la confianza o referencia que las personas emprendedoras pues puedan tener, ¿no? El interés de este tipo de personas y este tipo de inversores es ofrecer capital inteligente para el crecimiento de esos emprendimientos que están basados principalmente en temas de innovación y con base tecnológica. Estos inversores pues toman una pequeña participación de las empresas, asumen un riesgo en este nuevo negocio y se implican en facilitar el crecimiento de la empresa y ampliar el espectro de los mercados a los que pueden, a los que el emprendedor y el empresario o la empresaria pueden acceder. La inversión ángel, por tanto, se define como capital inteligente, ya que además de capital financiero aporta conocimientos empresariales, profesionales, que se adecúan al desarrollo de la empresa en la que invierten. Este tipo de financiamiento es, como bien sabéis, es bastante reducido y incipiente en Latinoamérica, ¿no? Entonces, generalmente la poca preparación de los proyectos, la falta de redes de contacto idóneas y entidades que faciliten este encuentro entre demanda y oferta de capital privado, pues son de los escollos y de las barreras que encontramos. Para las empresas lideradas por mujeres es aún más difícil acercarse a este tipo de fondeo, porque muchas veces emprenden en industrias más relacionadas a un estilo de vida y a mantener limitada su red de contactos en familiares y amigos. Sin embargo, hay una tendencia positiva. El monitor de actividad Ángel de Escala reporta que en Latinoamérica, hace 2 años, en el 2018, se cerraron casi 200 operaciones de inversión, de las cuales el 20% de los emprendimientos eran liderados por mujeres. Y el dato, yo creo que interesante, es que este aumento coincidía con un 75% de aumento en el número de mujeres inversoras, que creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Esto demuestra que en nuestros países, donde, y más en la parte sur, donde se concentran estas operaciones, el mercado de capitales está abriendo oportunidades a las mujeres con acciones concretas de promoción del emprendimiento dinámico femenino. En nuestra región SICA, la inversión ángel o capital privado que fortalezca empresas en etapas tempranas es todavía pues, muy incipiente y está todavía pues, empezando a generar ese ecosistema, ¿no? De hecho, se reportaban solo 2 redes de inversionistas formales y algunos grupos de family office que están invirtiendo en espacios privados, limitando su acceso a invertir en empresas fuera de la región. Lo que indica que todavía tenemos muchísimo trabajo que hacer para dinamizar el ecosistema de inversión y también que hay muchas oportunidades para acercar el capital con las ideas, ¿no? Y hacerse ese match. Con el apoyo del Gran Ducado de Luxemburgo, que particularmente nos está apoyando de una manera muy, muy fuerte en este tema, se pone a disposición de empresarias este seminario, que se divide en 3 partes, denominado Formación sobre Inversión para Mujeres, que tiene como objetivo presentarles diferentes maneras de financiar sus empresas, escuchar experiencias de financiamiento de emprendedoras, detallar sobre las condiciones económicas y de control que deben considerar cuando acceden al financiamiento de deuda versus capital y, lo más importante, conocer las motivaciones del ángel inversionista, así como el proceso y las estrategias de negociación que hay que hacer con este tipo de inversores. Para este proceso formativo, creo que hemos sellado una maravillosa alianza con Social Ventures Chain México, una empresa especializada en inversión de impacto que trabaja con inversionistas y emprendedores en estrategias de inversión y negocios que optimicen la generación de impacto social y ambiental, intencional y medible.
convierten modelos de negocio de impacto en oportunidades de inversión con amplio conocimiento del ecosistema de inversión y redes de trabajo en Canadá, Estados Unidos, México y en otros países de Latinoamérica. Además de ser referentes para la promoción de la inversión con perspectiva de género, que creo que encaja muy bien con dos de nuestros ejes, el de empresarialidad femenina y el de mejora del entorno financiero. Durante estos seminarios les indicarán el proceso para participar en un concurso de pitch donde pues elegirán a 5 empresarias que se les realizará un diagnóstico de preparación para la inversión a ser realizada por esta organización. Les doy la más cordial bienvenida. Espero que disfruten y sobre todo que aprovechen y expriman la experiencia que tienen nuestros panelistas en estos 3 seminarios y que sea de muchísimo provecho para sus negocios. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Gracias, David. Ahora le paso la palabra a Grace para que rápidamente nos indique en qué momento encender nuestras cámaras y tomar la foto de este evento. Grace. Buenas tardes. Les pediría a todos, ahorita procederemos a tomar la captura de pantalla de este seminario, por lo que pido que todos puedan encender sus cámaras y a la cuenta de 3 yo tomaré 2 capturas, por lo que también les pido que tengan un poco de paciencia para que todos podamos salir en pantalla. Ok, a la cuenta de 3 yo tomaré la fotografía. Ok, 1. Permítanme, solo estoy quitando como lo. Ok, 1, 2, 3. Procederé a tomar la siguiente fotografía. Están escribiendo en los mensajes, no sé si hay el apoyo de que no pueden abrir cámara. Y efectivamente en mi pantalla me salen solo las personas, los ponentes. Sí, como había comentado, esto es un webinario. En el webinario solo los ponentes pueden usar cámara. No sé ahí si me indica el moderador que nos está apoyando. Graciela. Creo que no se puede, ¿verdad? Sí. Graciela, correcto. Como les había comentado. Ok. Entonces, perfecto. Entonces, solo se procederá a tomar la fotografía de las personas ponentes para efectos de visibilidad. Y las disculpas del caso que no podemos, por cuestión de seguridad, no podemos activar las cámaras de los participantes, por lo que les voy a pedir un poco de paciencia, solo voy a tomar la siguiente fotografía para los ponentes, así que a la cuenta de 3. No sé si Héctor, Laura, pueden activar sus cámaras. De nuevo, ok. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Grace. Pues ya David les habló de SBX, que es la empresa consultora. Yo les hablo un poco de Stevie Smith, que es la ponente principal para los 3 cursos. Ella es directora ejecutiva de SBX. Ha trabajado como emprendedores en África, Asia, América Latina y Estados Unidos por más de 10 años en distintos sectores, especializándose en maximizar el uso de la filantropía de riesgo para catalizar mercados, estructurar finanzas e inversiones en enfoque de género. Stevie tiene maestría en empresas sociales por parte de la American University y una licenciatura en economía también. Stevie, bienvenida, muchas gracias. En este momento ya todo este público es suyo y este seminario ya queda en sus manos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Muchísimas gracias a David Cabrera, todo el equipo de Sempronipe. La verdad, ha sido una maravilla trabajar con este equipo en la planeación de estos seminarios. Hay un compromiso total en cuanto al tema de género y ser muy accesible
y había gente del equipo en toda la planeación de estos seminarios diciendo, ok, ¿cómo integramos más? ¿Cómo integramos más? ¿Cómo integramos más el tema de esto siendo accesible a la realidad de empresarias? Entonces, esa es la oportunidad para justo combinar las cosas que me apasionan mucho, el tema de empresas y el tema de género, equidad de género, y equidad de género es algo que hemos puesto intencionalmente en la empresa de SBX México desde que yo llegué, pero desde un inicio fue fundada por mujeres. Y también yo tengo la perspectiva de una empresaria igual, SBX es una empresa pequeña, tenemos 7 personas, hemos estado manejando esta crisis, entonces espero llegar a esta conversación con todos ustedes, con un poco de empatía de haberlo hecho, pero además traer ponentes increíbles que igual van a hablar un poco de su experiencia. Entonces vamos a comenzar justo con saber lo que deben de saber al final de este curso. Este es el primero de 3 seminarios. Esta vez vamos a hacer un poco de la introducción a cuestiones de ventas, inversión y deuda. Y de ahí vamos a escuchar de una emprendedora increíble que ha levantado inversión en capital a través de un sitio de crowdfunding, tanto como una inversión en deuda. Y en los siguientes 2 seminarios vamos a escuchar un poco más del lado inversionista. Pero este primer de 3 seminarios nos enfocamos más bien en el tema de cómo financiar sus empresas. Y hay varias maneras. Hay estudios, como menciona David, que existen ahí de varios instrumentos. Vamos a profundizar los instrumentos más adecuados para las empresas que vimos respondiendo a las encuestas, o la encuesta de registro. Pero al final de esto, debes de por lo menos hablar de varias maneras de financiar el crecimiento. Y en el segundo vamos a hablar un poco más profundamente de la estructura de estas maneras de financiar las empresas. Entonces, vamos a comenzar con un poco de actividad. Si pueden abrir sus celulares y les doy un par de minutos para hacer esto, si pueden ir a www.menti.com y entrar este código. Esto vamos a dar una continuidad a la encuesta que ya respondieron. Si pueden ver en el nube de palabras aquí, esa es la respuesta de ustedes y cómo les ha afectado el tema de COVID-19 en sus empresas. Tenemos un par de preguntas adicionales y creo que es importante para saber un poco de la parte más personal en cuanto al efecto de COVID en las empresas. Entonces, por favor, abran los celulares. Si pueden ir a menti.com, entrar el código 265048. Ya voy a cambiar mi pantalla y les voy a enseñar cómo deben estar viendo. Perfecto, ya van contestando la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta que nos dice es, ¿en qué sector están? What sector is your business in? Ok, tenemos 68 personas aquí y 23 respuestas. Les doy un par de minutos más, momentos más bien, algunos segundos. Tenemos mucho que cubrir. Buenísimo. Servicios, venta minorista. Entonces, con esas respuestas, sí, claro. Que todos van a tener algo de efecto en cuanto a COVID. Siguen respondiendo. Buenísimo. Vamos a seguir a la siguiente pregunta. ¿Cuántos años tienen operando? Perfecto, ahí van. Bueno, veo muchas empresas nuevas. Justo en las respuestas también vi que muchos de ustedes
por la necesidad de COVID, ya empezaron sus empresas desde un inicio, ya en estos últimos meses. Felicidades, increíble. 6 a 10 años, 11, 20 años. Buenísimo. Ok, por cuestiones de tiempo, ya voy a cambiar esto a una nueva encuesta. Y esto ya vamos un poco más al grano en cuanto al efecto de COVID en ustedes y el balance que tienen que tener entre manejar la empresa y todo lo demás que está pasando en nuestras casas, ya que a veces tenemos niños en las casas, tenemos parejas que sí o no están trabajando, tenemos mucho más responsabilidad. Si pueden entrar un nuevo código, si van a menti.com, entrar el código 22816 y empezar a contestar esta primera pregunta. Otra vez es menti.com, entrar el código 22816 y ya empezar a contestar cómo les está afectando a nivel carga de trabajo de hogar versus lo que están haciendo en sus empresas, si está más difícil o más fácil. Eso es para darnos más indicación, porque todos ustedes respondieron sobre el tema de ventas, difícilmente tenían que despedir gente durante COVID, pero hay realidad en cuanto a nuestras responsabilidades y división de entendimiento de responsabilidades en nuestras casas que afecta a todas nosotras y nosotros en cuanto a COVID. Mi socia es mamá y ha sido muy, muy difícil durante estos meses del verano, por ejemplo, para ella. Perfecto. Interesante. Estoy unos minutos más. Y por alguna razón el chat no me aparece, entonces Laura, aquí donde mi equipo, si pueden tomar pantallazos al final de eso, me ayuda también. Entonces tenemos un acuerdo que la carga de trabajo para las que están hablando en español ha aumentado como resultado de la pandemia. Pero estamos en el medio en cuanto si estoy de acuerdo o no de acuerdo en cuanto si se me hace más difícil manejar las responsabilidades. Entonces me encantaría si pueden tomar en este momento, mientras que sigo con la presentación en el chat, comentar para tener datos más cualitativos, ¿por qué no se les hace tan difícil? Es, por ejemplo, que siempre ha sido difícil manejar las responsabilidades de tu vida personal, tanto como tu vida profesional o no. No ven una diferencia en COVID, por ejemplo. O si tienen otra dinámica que nos encantaría entender igual. Entonces voy a cambiar ya a la parte de aprender de inversión. Buenísimo. Entonces, lo primero, principal que quiero transmitir aquí es lo que es necesitar dinero no es el mismo que necesitar inversión. Y de hecho, Jimena es una que va a presentar al rato, es una emprendedora que entró a uno de nuestros programas. Hacemos programas de bootcamps de vez en cuando, son 3 días de preparación para inversión, donde caminamos con los emprendedores a través de todo el proceso de creación de una estrategia de inversión. Y interesantemente, al final de esos 3 días, la mitad deciden que no necesariamente ya quieren levantar inversión. Y las razones son las que vamos a explicar en este seminario, pero es un poco de entender si realmente necesitas un poco más dinero, un poco de flujo de caja para sobrevivir o si realmente necesitan inversión para crecer. Vamos a hablar de las maneras de financiar la empresa. La primera es ventas. Donativos, que sí existe en la región, sí existe con cierto tipo de empresas. Vamos a hablar de dificultad y beneficios del tema de donativo. Financiamiento, subsidio y el tiempo. Inversión de nuestro tiempo siempre es algo sumamente importante. Sabemos que como empresarias, emprendedoras, tiempo es el
el bien más finito que tenemos, no renovable. Entonces, si estamos en necesidad de crecer nuestra empresa, más que nada usualmente requiere algo de inversión de tiempo. Vamos a hablar primero de donativos y subsidios, que también es una fuente para la empresa. En cuestión de donativos, a veces, muchas veces a través de convocatorias, premios para innovación, premios que dan ciertas aceleradoras, incubadoras, después de completar su programa. Y un buen ejemplo de subsidio, acabo de leer que una empresa solar recibió un subsidio para instalar paneles solares en zonas rurales. Es decir, que el cliente final tiene que pagar una parte, pero el gobierno le interesa que haya energía en esa zona del país, entonces está pagando un subsidio por cada panel solar instalado. ¿Qué es el beneficio de ese tipo de dinero? Es primero, no decirte, y hablar un poco más de lenguaje de dirección, pero eso quiere decir que tu control de la empresa, el número de acciones de tu empresa, no se va a disminuir a través de este tipo de ingreso en la empresa. Usualmente no afecta negativamente los flujos de caja, es decir, como no es una deuda, no va a haber una salida de dinero de tu caja en un futuro cercano para repagar esa inversión. Sin embargo, hay casos, por ejemplo, con subsidios donde no te pagan hasta 90, 120 días después. Seguramente ustedes van a poder dar algunos ejemplos en el chat sobre ese tema. Y las desventajas. Y eso es donde yo tendría cuidado y los inversionistas que van a hablar con ustedes van a tener cuidado. Si el modelo de negocio está sustentado a través de algún tipo de donativo y subsidio, van a tener mucha preocupación en si ese modelo de negocio va a ser sostenible, no solo sostenible, pero creciendo bastante en el largo plazo para repagar la inversión. Aparte de eso, las desventajas que sí son difíciles de encontrar, muchas veces si buscas un donativo solo es para cierta zona o un subsidio y te puede llevar muy fuera de donde está estratégicamente puesto tu negocio y el costo de administración de donativos, subsidios es bastante alto. Hablamos de ventas. Las ventas es la manera más fácil de financiar el crecimiento de la empresa. Pero sabemos que en este momento es más difícil que nunca. He visto cifras de ustedes en la encuesta regional donde dijeron, no, se bajó por 15%, 70% de las ventas. Y entonces no siempre es fácil de aumentar el tema de las ventas. Sin embargo, tiene el mismo beneficio de no vas a disminuir qué tanto tienes de tu negocio en este sentido. Y tienes toda la ventaja de no tener que repagar ese dinero. Tú tienes todo el control y tampoco tienes que repagar más de lo que recibiste de inversión. Las desventajas. Otra vez, ciclo de pagos. Y podemos hablar un poco de otras maneras de financiamiento para apoyar con esto. El crecimiento puede ser un poco más lento. Y justo les invito a preguntar a Jimena sobre ese tema de crecimiento lento o rápido. Usualmente una inyección de inversión es para ayudar a la empresa a impulsarse, a catalizar el crecimiento más rápido. Y si solo creces con tus ventas, no tienes solo la venta, tienes tu margen neto. Es decir, ustedes ya saben, hay un precio que cobran al cliente, hay un costo para ustedes en cuanto al costo de ese bien o servicio, y hay costos administrativos, y lo que queda, lo que sobra, es lo que a lo mejor pueden utilizar para crecer la empresa. Entonces, hay que decidirse si ese margen que van recibiendo con todo el volumen que pueden vender en este momento es suficiente para crecer la empresa con ventas. Sin embargo, es la manera de realmente tener, entre comillas, flujos un poco más sanos y no perder control de la empresa. Y control es una de las cosas que más vas a negociar con un inversionista ángel o un fondo de inversión específicamente. Vamos a hablar un poco de la diferencia. Voy a pasar ahí a decirles, si tienen preguntas, por favor, que las pongan en lo de Q&A, o las preguntas y respuestas.
Mi colega Laura Figón va a estar administrando el tema de respuestas, preguntas y respuestas. Hay tiempo para el final para contestar todo esto. Sin embargo, si veo que hay algo de duda sobre algún término desde un inicio, Laura tiene todo el permiso del mundo de pararme para poder contestar las dudas sobre un término, si es demasiado financiero o no suficiente financiero, y vamos a seguir adelante ahí. Entonces, regresando al último, lo que es el enfoque de esos tres seminarios web es inversión o financiamiento. Y la razón por qué tienes un billete al lado izquierdo y cuatro billetes al lado derecho es que muchas veces se nos olvida que el necesitar dinero, necesitar inversión, quiere implicar que tienes que devolver más de lo que pediste prestado. Y las personas aquí que tienen una tarjeta de crédito o tienen una hipoteca o financiaron un coche, saben que no solo repagas los $10,000 que pediste prestado, tienes que pagarlo con intereses. Y a veces la memoria es corta. Y esa es una queja que he escuchado de los inversores. La memoria suele ser muy corta si es que invierten y no hay un acuerdo de repagar en un corto plazo, porque si hay periodo de gracia, es decir, un tiempo de espera antes de hacer pagos, o vamos a hablar de capital, si es capital, en 3, 4 o 5 años, cuando el inversionista necesita salir de su inversión, se les olvida a la empresaria o el emprendedor realmente que necesitan repagar eso con mucho más de lo que pagaron a un inicio. Y de ahí vamos a hablar un poco de, pues, si esto es un riesgo o oportunidad. Somos emprendedoras, usualmente hemos emprendido porque vemos que la oportunidad es bastante alta, la oportunidad de emprender es más alta que el riesgo. Voy a partir ahora. Y justo esa es la manera que tenemos que ver inversión. Yo soy escaladora en roca, no soy muy buena, pero es algo que me encanta. Y ves este escalador al lado izquierdo y dices, ay no, yo no quiero subir esto. Ves el riesgo de poder caer de esa roca. Sin embargo, el escalador lo que ve es lo que está al derecho. Es la oportunidad de estar en una cima, o es la oportunidad de ver el mundo desde otra perspectiva. El escalador ve esa oportunidad mucho mayor a riesgo de caerse al inicio. Y justo la otra cosa que hace el escalador es, va subiendo y va con una cuerda o va con maneras de protegerse mientras que sube. Y eso es lo que podemos ver cuando estamos pensando pedir inversión de capital o deuda. ¿Cuáles son las maneras de pedir esa inversión responsablemente? ¿Y cómo son las maneras de asegurar que, aunque hay riesgos, estamos mitigando esos riesgos a través de ciertos tipos de protecciones para que tengamos el éxito al final de ver la oportunidad? ¿Y por qué digo esto? Porque en toda la región, en todas las Américas, hemos sido educadas para no tomar riesgo. Si ven este anuncio para el Día del Niño, ves el niño al lado izquierdo, y ahí está con un casco y está a todo listo para aventurar y para jugar. Y para el día del niño al lado derecho dice, no, como mujer debo ser de cocinera para el día del niño. El tema es que esos mensajes pequeños de cuidarnos, de que no debemos tomar riesgo, no salir muy tarde noche, son mensajes pequeños que van entrando en nuestro sistema que justamente nos pone y nos da la cultura de no tomar tanto riesgo. Y además, vemos todos los riesgos que tenemos en las responsabilidades que tenemos y sí medimos todo. Pero una de las razones y lo que la invitación está aquí para ustedes es saber que, perdón, cada vez que me llega un chat me va saliendo. Es que la mayoría de ustedes todavía están viendo inversión como un riesgo. Es decir, la respuesta que tuvieron a la encuesta, ¿cuál es tu perspectiva sobre deuda, inversión y capital en este momento?
más de 2/3 de ustedes dijeron, me interesa, pero me preocupa o me asusta. Lo bueno es que sí tenemos varias personas aquí que están listas para buscar financiamiento. Espero darles muchas herramientas, pero también tenemos que superar ese paradigma de miedo. Y que la retación es que seamos más que las estadísticas. Aquí dicen que 73% de los pymes en la región no tienen acceso a instituciones financieras. Igual, las que están pidiendo capital privado o capital o ángel inversión, la mayoría están recibiendo menos dinero y solo somos 6% de las empresas que realmente estamos recibiendo ese tipo de inversión para empezar. Hay problemas de todos los lados. Definitivamente, y nosotros trabajamos en eso mucho en SBX, un gran problema es el tema del inversionista. Su manera de buscar inversiones, su manera de seleccionar inversiones, hay un sesgo ahí. Pero igual hay otro sesgo de nuestra parte de cómo debemos estar buscando la inversión y exigiendo la inversión que sea adecuada para nosotras. Entonces, voy a hablar ahí sobre deuda, el siguiente tema, y sé que el tiempo está corto para nosotros. Entonces, muy básicamente, el tema de deuda es la idea de un pagaré. Si yo te presto $1,000, tú me pagas pagos mensuales fijos de $110, y la pregunta aquí es, si eso pasa y solo me pagas 6 meses, ¿qué pasa conmigo como inversionista? Yo recibo $660. No son los $1,000 que había prestado, pero al mismo tiempo yo no estoy perdiendo 100% de mi dinero. Hay otras formas de deuda más complejas, como el facturaje, por ejemplo, donde yo te doy una factura y tú me das... Y tú me repagas cuando recibes el dinero de esa factura, por ejemplo. Hay deudas basadas en ingresos que vamos a ver en el siguiente. Pero el concepto de la deuda es, me vas a pagar un poco cada mes o cada trimestre, así que me pagues todo. Y usualmente no tengo tanto riesgo de perder 100% de mi dinero. Pero cuando pido una inversión en capital, yo invierto esos $1,000 en tu empresa. Soy ángel inversionista, yo quiero poner $1,000 en tu empresa y dices, yo a cambio, yo quiero acción, unas acciones. Una acción de una empresa es un derecho a futuros ingresos de esta empresa. Ese derecho de futuros ingresos a esa empresa usualmente se paga a través de dividendos. Muchas empresas bursátiles, y ahí ven mis cariños ahí, muchas empresas bursátiles cotizan en bolsa y dan, por ejemplo, dividendos a sus accionistas. Entonces, si tienen $1,000 de utilidades netas en ese periodo fiscal, reparten esas utilidades netas a través de todas las empresas. En ese sentido, ¿qué pasa si tú inviertes esos $1,000 esperando que te den algunos dividendos o esperando vender tus acciones a un precio más alto de lo que compraste, pero esta empresa en que invertiste se quiebra en 4 años? ¿Qué pasa? Pierdes $1,000. Si no has recibido ni un dividendo, ni has vendido ni una acción a precio mayor a lo que la compraste, ya, se te va. No tienes la oportunidad tal cual de recuperar tu capital. Por eso dicen capital privado es capital de riesgo, porque aún más riesgo en mercados privados, es decir, empresas que aún no cotizan en bolsa, que en mercados públicos. ¿Por qué esto es importante? Pues hay que entender qué es el riesgo, el beneficio y posible ganancia que tiene un inversionista cuando están viendo tu empresa como oportunidad de inversión, y eso es cómo empiezas a negociar con ellos. El riesgo de deuda, entre comillas, es bajo dependiendo de la empresa, es protegido por avales, pactos, el capital, el riesgo es bastante alto, usualmente no está protegido tu inversión por nada.
El rendimiento de una deuda es fijo y eso es lo que vas a pactar con tu inversionista desde un inicio. Pero el rendimiento de capital puede ser o dividendos y es, en ese sentido es variable basado en la utilidad neta de tu empresa, o puede ser una venta de las acciones. Si yo compré esos $1,000, mil acciones en tu empresa y las vendo a, en vez de $1 por acción, las vendo a $3 por acción, de repente yo tengo un rendimiento 3X o 3 veces mi inversión original. Y está increíble, hay inversionistas que buscan aún más de eso, pero la idea es, ese inversionista tiene que vender su acción para poder generar esa ganancia. Sin embargo, en capital, con ese inversionista, ya puede tener ganancias mucho más altas que el inversionista de deuda. ¿Por qué es importante? Es importante a ti como emprendedora saber si estás hablando con un inversionista de capital o uno que da deuda, y además, si tu inversionista está esperando rendimientos bastante altos o estaría interesado o interesada en nada más estar en la empresa por el largo plazo y recibir dividendos a lo largo del tiempo. ¿Y por qué eso es importante? Porque van a escuchar en el mundo de capital privado el capital de riesgo, ese famosísimo unicornio que ven en la parte derecha superior de sus pantallas. Muchos inversionistas de capital de riesgo, capital privado, están buscando esas empresas que van a explotar, van a ser muy únicos y van a crecer muchísimo y no están tan interesados en dividendos. Están interesados en vender sus acciones a otra empresa o que la empresa se venda completamente o se cotiza en bolsa. Es decir, tú tienes que crecer altamente rápido, y vamos a hablar un poco de eso, altamente rápido para poder cumplir con las expectativas de tu inversionista. Entonces, la pregunta de millón, ¿cuándo debo de buscar inversión? Hay miles de respuestas a esta pregunta. A veces, y lo entendemos especialmente en este momento del mundo, a veces lo necesitas a fuerzas, necesitas un rescate, una deuda para poder seguir operando, pero igual, idealmente, estás buscando inversión estratégicamente, dependiendo en tu etapa de crecimiento, lo que necesitan para poder crecer, cómo está el tema de flujo de caja, capital de trabajo. Entonces, en el ciclo de una empresa hay varias fuentes de financiamiento para el crecimiento. David Cabrera habló mucho de la necesidad de más fuentes en estas etapas mucho más tempranas, de socios, ángeles inversionistas poniendo dinero en las empresas. Entonces, en resumen, vamos a hablar si te conviene capital o te conviene deuda. Y en el siguiente seminario vamos a hablar un poco más sobre las estructuras del mismo. Pero si te, para generalizar más bien, si quieren saber si les conviene capital a ustedes, deben de ver los indicadores financieros y ver si están creciendo rápidamente. Si están creciendo muy rápidamente y existe la posibilidad de que quieres vender esa empresa en un futuro cercano, que vas a tener una valuación alta o puedes crecer esa valuación, es decir, el valor por acción de tu empresa, porque vemos muchos potenciales, mucho potencial de ingreso neto de esa empresa, y si hay salida para tu inversionista, es decir, si tú estás dispuesta a vender o tus acciones o el total de la empresa o tener socios diferentes entrando y saliendo de la empresa en un futuro, puedes considerar capital. Pero si quieres mantener control 100% de tu empresa y no estás buscando a alguien que vaya a estar en el consejo haciendo decisiones, capital a lo mejor no es lo mejor para ti, para tu decisión, para tu empresa. Excepción a la regla aquí, friends and family, es amigos, familia, fans de la empresa en sí, muchas veces estarían dispuestos a poner dinero en la empresa con la esperanza de que en un muy largo plazo van a recibir dividendos. Entonces, deuda.
Indicadores financieros. Han llegado a punto de equilibrio. Si tienen ingresos en la cuenta bancaria, si tienen utilidad neta, esos son indicadores buenos de empezar a pensar en deuda. Pero si ni siquiera estás cubriendo los gastos, será muy difícil para ti poder repagar una deuda en sí, en este momento. Entonces voy a pausar ahí porque creo que estoy casi pasando el tiempo y le voy a dar el micrófono a Jimena Mora, la cofundadora de Rayito de Luna, para hablar de su experiencia en este tema de levantar deuda, levantar capital. Ella ha sido participante en algunos de nuestros programas, pero yo personalmente he sido fan de su empresa desde que la conocí a Jimena y conocí a la empresa. Entonces, no sé si Jimena, voy a dejar de compartir y darte la habilidad. Perfecto. Y nada más, sí, ¿puedes escuchar? Sí, ahí te escucho, Stevie. Voy a compartir mi pantalla para hablar un poco de... solo quiero saber si la ven ahí y si cambia. Sí, ¿sí? Estoy viendo perfectamente. Sí. Perfecto. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio. Siempre es un gusto poder platicar acerca de Rayito de Luna y nuestra experiencia. Y bueno, voy a iniciar rápidamente con la presentación. Nosotros, yo soy cofundadora de Rayito de Luna. Mi nombre es Jimena Mora. Rayito de Luna es una empresa dedicada a la elaboración de productos de higiene y cuidado personal. Y practicamos la economía circular y regenerativa. Nuestras fórmulas son 100% naturales, nuestros procesos son ecosustentables y practicamos el comercio justo. Y resolvemos básicamente algunos problemas de la industria de higiene y cuidado personal. El primero es la contaminación por aceites minerales. El aceite mineral es un ingrediente que se usa generalmente en la industria de higiene y cuidado personal. Sin embargo, es un ingrediente muy contaminante. Un litro de aceite mineral contamina aproximadamente 4,000 litros de agua y hemos visto que el 90% de los productos de higiene contienen este ingrediente. También otro de los problemas de la industria de higiene y cuidado personal es el desperdicio de agua. En elaboración de productos de este tipo, el 71% del agua se desperdicia. Y otro problema que también nos visualizamos fue la falta de que los productores mexicanos estén integrados a una cadena de producción. 2.5 millones de productores no se encuentran vinculados. El problema del plástico, que seguramente ya todos ustedes conocen, que hay una cifra, un dato muy fuerte, que el 50%, que en 2050 habrá más desechos plásticos en el mar que peces. ¿Cómo lo resolvemos? Nosotros, como les comentaba, nuestras fórmulas son 100% naturales, utilizamos únicamente aceites puros, no utilizamos ningún químico sintético ni derivado de petróleo. También nuestros envases son retornables, utilizamos vidrio ámbar de grado farmacéutico con la finalidad de que cuando se termine el producto, el cliente devuelve su envase, nosotros lo esterilizamos, lo limpiamos y lo volvemos a poner en el mercado y con esto logramos que un envase de vidrio pueda tener una vida útil de 100 veces. Y también nuestras envolturas son compostables, se compostan a 120 días en compostas caseras, esto es muy importante porque no necesitan ningún tipo de composta industrial. Y para evitar el tema del desperdicio del agua, nosotros utilizamos en todas nuestras formulaciones agua de captación pluvial para la elaboración de nuestros productos, además que aprovechamos al 100% en nuestros procesos el agua que utilizamos, no desperdiciamos agua en ningún momento del proceso. Y otra de las... De las acciones que hacemos es que trabajamos directamente con productores mexicanos locales, que esto nos enorgullece mucho, con prácticas agroecológicas, con prácticas orgánicas, con materias primas de excelente calidad. Nos tardamos aproximadamente 3 años en encontrar a estos excelentes productores y bueno, ha sido como un gran avance para nosotros esto. El mercado es muy grande en México,
Hay una evaluación de este mercado de productos de higiene y cuidado personal que vale 2.2 billones de dólares, que esto es súper importante saberlo, ¿no? Cuando estás iniciando un negocio, qué tanto vale el mercado en el que estás, y para nosotros pues esto es un dato bastante importante. Y a la fecha, nosotros digamos que nos constituimos legalmente en 2015, tenemos operando ya 5 años y hemos vendido más de 70.000 productos. Estos productos se han vendido con un margen de utilidad del 38 al 45%. Algunos de nuestros logros en este momento es que, bueno, ya tenemos más de 90 puntos de venta, que son clientes enfocados en B2B. Somos una empresa B certificada y también somos miembros de One Food Safe for the Planet, que es una organización que agrupa empresas para luchar en contra del cambio climático. Nuestros números, hemos ahorrado 50 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero, hemos ahorrado más de 20 toneladas de plástico con este evitar envasar en plástico, hemos ahorrado más de 1.500 litros de agua. Trabajamos ya con más de 50 familias de pequeños productores locales divididos en 3 estados de la República Mexicana. Hemos evitado la contaminación de 450 metros cúbicos de agua, que esto es súper importante, y hemos ahorrado o evitado que se desperdicien 2 toneladas de envases de vidrio, porque bueno, también el vidrio es otro contaminante importante. Y bueno, la escalabilidad de nuestro negocio, en un principio todo el mundo como que se acercaba y nos decía, no, pues lo que tienen que usar a ustedes es exportar, pero nosotros pensamos que nuestro crecimiento no puede ser así, es decir, no, nosotros tenemos operaciones en Ciudad de México, entonces no podemos tener como un crecimiento de Ciudad de México hacia todo el mundo o hacia todos los estados de la República, entonces nuestro modelo es poner diferentes plantas en diferentes regiones de la República Mexicana y si en algún momento se puede en el mundo para poder replicar nuestro modelo de negocio. Y bueno, ahora voy a entrar justamente a la parte como importante de cuando nos dimos cuenta que teníamos que comenzar a levantar inversión. Y en esta parte pues sí me gustaría como platicar un poco mi experiencia personal como mujer, como emprendedora y creo que como latinoamericanos siempre tenemos como esta cultura de que nos da miedo, como mencionaba Stevie, invertir o pedir capital o estar solicitando fondos para hacer crecer el negocio. Y creo que lo primero que tienes que hacer es dejar ese miedo y darte cuenta que a veces sí necesitas capital para crecer. Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta en 2018 que necesitábamos capital para crecer porque ya teníamos, ya había interés de tiendas departamentales y de autoservicio de tener nuestras marcas. Sin embargo, en ese momento nosotros no teníamos un capital de inversión para poder surtir los grandes pedidos que son ya tener estas dos, estas cadenas, ¿no? de autoservicio. Entonces, no queríamos acercarnos al banco porque definitivamente para nosotros el banco no era como una opción en ese momento. Entonces lo que hicimos justamente fue buscar a Play Business. Y conocimos a Play Business gracias a este programa de aceleración de Regenera. Con Play Business es una plataforma de crowdfunding o funding investment. Lo que hacen ahí es tener un hub bastante grande de inversionistas que pueden invertir desde $200. Por ejemplo, nosotros nos acercamos a ellos, ellos evaluaron nuestra empresa. La manera en que evalúan tu empresa no únicamente depende de las ventas que tienes, que eso me parece también que es muy importante cuando estás en las primeras etapas, tener aliados que no solamente midan tu empresa por ventas, sino que hay detrás muchísimas otras cosas que se tienen que considerar como proveedores, como procesos, como formulaciones, en nuestro caso, ¿no? 100% naturales, que nos tardamos 3 años de llegar a eso. Ellos lo entendieron muy bien y evaluaron a partir de todos esos aspectos, no solamente las ventas. Entonces, por ejemplo, en Play Business buscábamos una inversión de $850,000
Y bueno, logramos casi 2 millones de pesos, llegar a la meta de 2 millones de pesos. Esto fue aparte muy rápido porque hicimos una muy buena campaña de redes sociales, pero además porque la comunidad que habíamos construido después de 3 años de estar trabajando confiaba mucho en el proyecto. Y eso también a nosotros nos sorprendió. ¿Qué tiene de interesante este tipo de inversión? Bueno, primero que tienes una comunidad que te respalda. Segundo, que puedes tener embajadores, cada uno de nuestros inversionistas, que como pueden ver son 162 personas, pues son embajadores de nuestra marca, hablan de nuestros productos, confían en lo que hacemos y eso es muy motivador. Y la otra es que también te puedes, pueden ser aliados comerciales muy importantes, ¿no? A través de Play Business hemos conocido personas que nos han ayudado en el tema, por ejemplo, de redes sociales, a crecer o encontrar otros puntos de venta, otras maneras también de tener la logística de nuestros productos. Entonces, eso es súper interesante y me parece que es muy importante que tomen en cuenta este tipo de inversión. Si al principio les da como un poco de temor acercarse a banca tradicional, por ejemplo, para nosotros esto fue un antes y un después en Rayito de Luna y además pues los socios sí son personas que se vuelven incluso aliados muy importantes para el crecimiento de tu producto. Eso fue en 2018, finales de 2018. Gracias al levantamiento de esta inversión, pudimos justamente tener todo el stock para entrar a las diferentes tiendas de autoservicio y cumplir con los contratos de los pedidos que ya teníamos, porque pues, en ese momento ya era como pasar de pedidos pequeños a pedidos un poco más grandes, incluso ya entregar en series y un proceso bastante distinto, ¿no?, a lo que veníamos haciendo. Y bueno, en 2019, finales de 2019, entramos a Biguala. Biguala es un fondo de inversión que justamente está dedicando sus esfuerzos a las mujeres. Ahora que hablamos también de esta perspectiva de género dentro de los fondos de inversión. Bueno, es muy interesante el modelo porque lo que hace es a partir de tus ventas, tu pago es flexible. Es decir, si tú vendes mucho, pues pagarás mucho, entre comillas, y si vendes poco, pagarás poco. Entonces, basado en eso estuvo, para nosotros fue muy, fue un respiro, digamos, porque, por ejemplo, en COVID, cuando inició la pandemia, nuestras ventas durante abril y mayo se vinieron para abajo de manera muy importante, dramáticamente. Entonces, como nuestras ventas bajaron, el pago al capital que estamos haciendo, pues también fue flexible y bajó. Entonces, este tipo de modelos funciona muy bien, además de los aliados estratégicos que también logras tener con un fondo así. Biguala pertenece a New Ventures. New Ventures es un fondo de inversión también y bueno, una aceleradora, que tiene muy buenos aliados. Entonces, además de decir, bueno, tú me vas a pagar de manera flexible a partir de un porcentaje determinado de tus ventas, nosotros estamos en un porcentaje del 10%, y también tienen aliados que te pueden conectar, por ejemplo, en nuestro caso, con otros puntos de venta, ¿no? También se preocupan porque mejores tus ventas, entonces te van asesoría, te dan acompañamiento y también te ayudan a promover lo que estás haciendo como empresa. Y bueno, básicamente estos son los dos esquemas de levantamiento de capital que hemos tenido como empresa. Ahorita ya estamos en concretando un préstamo ya formal en banca tradicional, porque por tiempos de COVID también han bajado las tasas, entonces para nosotros fue como conveniente ya en este momento entrar a banca comercial. Y bueno, básicamente esa es como nuestra experiencia.
No sé si olvidé algo, Stevie, o creo que hasta ahí sería mi intervención, abrir como para preguntas y respuestas. Perfecto. Creo que Laura Figón, de nuestra parte, va a empezar a moderar preguntas y respuestas para ti. Y, si, y igual, si tienen preguntas y respuestas para mí, y seguimos la conversación. Muchas gracias, Jimena. Gracias, Stevie. Efectivamente, ya estamos en la parte casi del cierre. Vamos a dejar estos 15 minutitos más o menos para contestar todas sus preguntas, todas sus dudas. Acuérdense que esta no es la única sesión. Vamos a tener otras dos sesiones las próximas dos semanas. Pero sobre esta sesión, ¿qué pregunta quisieran hacerle a Stevie o a Jimena? Por favor, pónganla en la sección del Q&A. Aquí ya hay algunas preguntas. Primero, nos pregunta acá, dice, en Play Business, ¿cuál era el porcentaje de acciones que solicitaban o que intercambiaban? ¿Jimena? Sí, bueno, ahí fue 13%, cedimos el 13% de nuestra empresa por el capital que recibimos. La empresa se evaluó en ese momento en 12 millones de pesos, que en dólares, soy muy mala para convertir moneda, pero bueno, entonces, más de $600,000 en ese momento. En ese momento, exacto. Y y fue por el 13% de participación de nuestra empresa. Perfecto, gracias. Pregunta Cristina que si el margen de utilidad que tienen permite el pago del 10%. Sí, en este momento sí. Sí, sí lo permite, pero mi recomendación sería que sí pudieras tener una mejor negociación si te encuentras para solicitar fondos con este tipo de flexibilidad de pagos basados en ventas, sin mejorar ese porcentaje. Nosotros, firmamos con el 10%, pero si retrocediéramos en el tiempo, tal vez haríamos una mejor negociación de porcentaje. Gracias, Jimena. Rosa preguntó en el chat y vuelvo a preguntar aquí en el Q&A sobre Vihuala. Ya respondió Steve en el chat, pero repito, Vihuala por el momento solo apoya empresas en México, pero hay fondos en Centroamérica como Alterna, Pomona, en Guatemala, Sierra Capital, que también fondean así, como en inglés es revenue based, en español es pago por ingresos o por ventas, ¿no? A ver si lo pudiéramos traducir. Ok. Jimena, ¿cuántas personas comenzaron Rayito de Luna en 2015? ¿Cómo llegaste a la plataforma de crowdfunding? En 2015 éramos 4 personas. Mi socio y esposo Omar y 2 amigos más, que después salieron del acta constitutiva, pero bueno, empezamos 4 personas. ¿Y cuál era la otra pregunta, perdón? ¿Cómo llegaste a la plataforma de crowdfunding? Ah, bueno, justo a través de Regenera, que bueno, es un programa de XBX, y yo no estuve en el programa, estuvo Omar, de manera presencial, digamos, pero nos sirvió muchísimo para entender todo lo que tiene que ver con inversión de impacto, sobre todo, porque, bueno, tenemos que ser conscientes de que somos una empresa de impacto, entonces sí es muy diferente la inversión de impacto a otro tipo de inversiones o de otro tipo de sistemas, ¿no?, de capital. Gracias. Preguntan que si en algún momento pierdes control de la empresa al aceptar capital de este tipo de plataformas. No, al contrario, es súper conveniente porque el acuerdo, el contrato, no son son inversionistas capitalistas. Únicamente ponen su inversión, pero no toman decisiones. Y eso se establece en un contrato al momento de que ellos hacen su inversión. Entonces, sí es bien interesante eso, porque ellos no pueden tomar decisiones sobre la empresa o sobre los procesos o sobre el tipo de envase, por ejemplo. Se mantienen, digamos, al margen, únicamente con su inversión de capital.
Ok, y dicen, ¿en qué, en el valor de tu empresa cuando hiciste la evaluación, incluiste el valor intelectual como las investigaciones o las recetas? Sí, claro. Justamente creo que esa es una parte muy importante porque tuvimos una experiencia en donde nuestra empresa se evaluó únicamente a partir de las ventas que teníamos. Entonces, la evaluación a partir únicamente de ventas no funciona en empresas como de impacto y por ejemplo, incluso de empresas creativas, ¿no? Entonces, sí es súper importante que tu evaluación sea global, ¿no? Y que no únicamente se base en ventas. Si estás frente a un inversionista o frente a un fondo de inversión que solo se basa en eso, tal vez sería como buscar otro medio y no apostarle a eso, porque seguramente no vas a salir bien. Entonces, sí, es como, no gracias, o sea, porque solo el valor se pone en las ventas y va más allá nuestro valor. Excelente. Y en tu experiencia, ¿qué es lo que busca el inversionista? ¿Qué es lo que te piden cuando estás buscando inversión? Pues en nuestra experiencia ha sido diferente, pero lo que buscan sí es que haya... que sí haya como un rigor en lo que estás haciendo, ¿no? Que haya mucha congruencia, ¿no? Nosotros en Rayito de Luna creo que es lo que hemos logrado, que todos nuestros procesos son muy congruentes y que todos nuestros procesos podemos en cada parte de nuestra cadena de producción demostrar todo lo que decimos, ¿no? Nos ha servido mucho las certificaciones porque, por ejemplo, antes de levantar capital nos certificamos como empresa B. Antes de levantar capital, ya estábamos como midiendo nuestro impacto y comprobándolo. Entonces, creo que eso es lo que busca un inversionista, que haya confianza y que haya congruencia y que todo lo que le digas lo puedas demostrar en un documento, tener todo en orden. Creo que esto es súper importante, tener tus estados financieros en orden, tener todos tus números súper claros y más allá también de los números, tus procesos, ¿no? Manuales de procesos, manuales que tienen que ver también con el tema de los colaboradores en la empresa. Creo que eso es lo que busca un inversionista, orden y que todo sea muy claro al momento de que meta su dinero ahí. Excelente. Y creo que última pregunta para ti, Jimena. Preguntan aquí, además de los criterios como las ventas, el valor intelectual que ya nos comentaste, ¿qué otros criterios utilizaste para la evaluación de Rayito de Luna? Sí, justamente la certificación, ¿no? Tenemos en ese momento teníamos dos certificaciones que era B Corp y Cruelty Free. También todos nuestros procesos en el tema de ecosustentabilidad y nuestros proveedores. La red de proveedores que tenemos es una red muy rica en cuestión de diversidad y muy importante también para el crecimiento de la empresa. Entonces, esa red que hemos construido de cada uno de nuestros proveedores, por ejemplo, que van desde el papel semilla que utilizamos para envolver nuestros jabones hasta la cera de abeja que se produce de manera agroecológica en Milpalta, eso es lo que nos ha también ayudado muchísimo al momento de evaluar la empresa. Excelente, Jimena. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por sus preguntas. Bastante interesantes y muy variadas. Voy a pasar con unas preguntas para ti, Stevie. Primero preguntan, ¿qué pasa si mi plan es lanzar una empresa online y no hay ventas por ahora? ¿Qué pueden hacer? Muy buena pregunta. Y creo que hay miles de preguntas de contexto que están detrás. Si lanzaron el libro con la idea que iban a tener clientes y justo, esa es una, voy dos pasos para atrás, una recomendación, incluir todo tu plan de crecimiento en conjunto. Es decir, si vas a construir y lanzar una plataforma en línea, que asegures igual que tienes tantos meses de presupuesto de marketing o mercado técnica para poder justificar las ventas, por ejemplo. Entonces, tu plan de crecimiento tiene que ser integral, no solo la inversión que hiciste para lanzar la plataforma en línea, sino
todos los costos que están alrededor de eso para poder crecer. Igual, por ejemplo, una regla que dicen en restaurantes, necesitas no solo toda la inversión inicial de un restaurante, sino 6 meses de gastos operativos en la cuenta bancaria para poder darle tiempo a la empresa a arrancar antes de poder ingresar bastante dinero para crecer. Excelente. Una pregunta muy concurrida, ¿cómo sé cuánto cuesta mi emprendimiento? ¿Cómo puedo evaluar mi empresa? Platícanos. Platícanos. Muy buena pregunta. Entonces, hay bastante herramientas en línea. Primero tienes que saber cuánto cuesta tu unidad. Y bueno, Jimena es también una persona que ha tenido que hacer esos ejercicios, sabe exactamente el margen que tiene en cada producto, dijo de 38, si me acuerdo, de 45. Es decir, que ya pudo calcular en cuanto a la planta, los insumos y todo lo que cuesta para cada producto, qué sería el margen bruto. Es decir, todos los costos que son los insumos, por ejemplo, los materiales, agua, etcétera, que van en ese producto, eso, si lo restas del precio que cobras, ese es tu margen bruto. Hay plantillas en el internet sobre el tema de unidad económica, lo pueden buscar. Sí. Igual, para todas que contestan la encuesta, van a tener acceso a la carpeta de herramientas o el toolkit. Y hay un acceso a un curso muy breve en español y en inglés igual, para temas de financiamiento, para entender el balance general, la unidad económica y todo el proceso de empresa. Idealmente, si ya están operando como empresa, y vi que muchos tienen menos de 2 años, pero muchos otros de ustedes tienen mucho más, idealmente ya tienen un contador que está trabajando con ustedes para preparar sus declaraciones. Entonces, pueden empezar a trabajar con ese contador para ver a nivel empresarial cuáles son tus gastos operativos cada mes. Y de ahí debes de conocer bastante bien tus proveedores y cuánto cuesta cada insumo. Si están arrancando o apenas empezando con su empresa, esos son estimados basados en lo que cotizas en el mercado. Perfecto. Y además de lo que pueden encontrar en el toolkit que les vamos a compartir, ¿qué otras evaluadoras podrías recomendarnos para valorar una empresa? ¿Me escuchas, Stevie? A ver. Creo que perdimos tantito a Stevie. Pero mientras les puedo platicar sobre Regenera Academy, que comentó Jimena que Rayito de Luna estuvo en Regenera. Regenera es un curso sobre inversión de impacto en el que pueden profundizar más acerca de cómo es este proceso de inversión, pero más si sus empresas tienen algún impacto, un enfoque con impacto social o ambiental. Este programa tiene 15 módulos en el que vemos desde lo que es lo más introducción de inversión de impacto, inversión con perspectiva de género, inversión regenerativa, medición de impacto, que comentaba Jimena que fue muy importante para el levantamiento de Rayito de Luna. Todo eso lo pueden ver en este curso. Justo están abiertas las inscripciones, cierran el domingo, entonces si quieren tener más información, pueden entrar a nuestra página de SBX México. Creo que Stevie ya regresó. Sí, perdón. Voy a eliminar la cámara por el corto plazo, perdón, y ya tengo mi celular listo para si corta otra vez. Estamos hablando de Regenera Academy, ¿verdad? Sí, mientras le estaba contando. De Jimena? Sí. Ah, pues sí, son dos programas un poco distintos. Lo de Jimena fue increíble porque en México teníamos una entidad que se dedicaba a apoyar el emprendimiento en México. Ellos pagaron el curso específicamente para estar listos para inversión para emprendedores. Entonces eran 3 días de trabajo directamente, aprender algunos temas que estamos viendo en estos seminarios. Igual, pero más trabajo en la estrategia de inversión de cada empresa. Ese programa desafortunadamente no existe tal cual porque ya no existe el apoyo para ese programa. Sin embargo, Regenera Academy va a tener
bastante, como 4 horas de hablar de inversión directa y el proceso de inversión directa. Entonces, eso sí podría ser muy interesante. Perfecto. Pues solamente estaba pendiente la última pregunta sobre qué evaluadoras puedes recomendar, Stevie, además de lo que les vamos a compartir en el toolkit. Ah, ¿están hablando de la evaluación de la empresa? Algunas empresas que les pudieran ayudar a evaluar su negocio o otras herramientas que pudieran utilizar. Sí, no, muy buena pregunta. Ok. En el mundo financiero, la manera tradicional de evaluación de una empresa ha sido el discounted cash flow, o es el flujo de efectivo en el futuro que lo descuentan porque no existe aún ese efectivo. Entonces, es una metodología financiera. Sin embargo, como menciona Jimena, empresas en etapas tempranas no les hace sentido hacer ese tipo de evaluación porque o no va a salir la evaluación porque no tienen flujos positivos o va a ser muy baja en comparación de todo el valor de la empresa. Entonces, hay varias otras maneras dependiendo en tu inversionista, tu negociación y evaluación es más un arte que una ciencia. Y ahí... Creo que volvimos a perder a Stevie. A ver, Stevie, vemos que abriste tu micrófono. Bueno. Estamos batallando un poquito con el sonido. Sí, ya regresó, Stevie. Yo nada más recomendarles una, justo una herramienta que se llama Equidam, que nosotros utilizamos. Les voy a pasar el link por el chat. Y justamente esta herramienta toma en cuenta todos los aspectos de la empresa, no únicamente las ventas, y está en línea. Entonces, puedes ir haciendo como el llenado tanto de ventas, propiedad intelectual, diferentes aspectos de tu empresa para poder evaluarla. Perfecto, muchas gracias, Jimena. Si nos pones ahí el nombre en el chat, está ya, perfecto. Ya les puse el link para que puedan acceder. Muy bien. Bueno, pues ya para cerrar, que nos quedan muy poquitos minutos. Muchas gracias, Jimena. Queremos recordarle, bueno, están preguntando varias personas sobre lo de Regenera. El link es bit.ly/regenera20. Ya está en el chat también. Entran a la página, pueden ver todo el contenido del programa y si les interesa, las inscripciones cierran este domingo. Ahora, ya para cerrar, recordarles que tienen la oportunidad de ganarse un diagnóstico de inversión, de preparación para la inversión para tu empresa. Este diagnóstico es un servicio que damos en SBX México y que, bueno, les va a dar cuál es la situación de su empresa actualmente. O sea, si ustedes quisieran recibir inversión, ¿en qué proceso están actualmente o en qué etapa? ¿Qué deben de hacer para poder estar verdaderamente listas sus empresas para recibir inversión? Y bueno, algunas buenas prácticas y consejos. Son 5 diagnósticos los que se pueden, los que vamos a entregar a todas las mujeres que se conecten a los 3 talleres. Aquí están los requisitos. Primero, bueno, pues ser mujer fundadora o socia de una empresa. Haber estado en la serie de talleres, en la serie de webinars, es decir, los 3 webinars. Acuérdense que son todos los jueves a la misma hora, las siguientes 2 semanas. Entonces, quienes hayan asistido, nosotros estamos tomando lista, quienes hayan asistido a los 3 webinars pueden participar en este concurso para ganarse uno de los 5 diagnósticos de preparación para la inversión. Otro requisito es tener legalmente, la empresa legalmente constituida y con presencia en redes sociales. Por ahí comentaban que hay una empresa en República Dominicana que ya tiene todo legalmente hecho, pues en ese caso pudieran participar en este concurso para llevarse este diagnóstico para inversión. También, bueno, un requisito es que tu empresa opere en los países de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Entonces ya 2 checks por ahí a nuestra compañera que comentó que ya estaba lista. Y por último, bueno, enviar un video pitch de 2 a 3 minutos, no más. Si le pasan 1 minuto, quedan fuera. Entonces, 1 segundo, quedan fuera de 2 a 3 minutos de duración en el que detallen su producto y su servicio
la propuesta de valor, los diferenciadores que hace distinto a su producto o su servicio, el modelo de negocio, cómo es que generan dinero y cuáles son sus necesidades de inversión, qué estarían buscando. Este pitch, obviamente, no es para que lo hagan hoy y lo entreguen mañana, sino que a lo largo de los 3 webinars les vamos a estar dando algunos consejos para hacerlo. Pero les recomendamos que si quieren concursar, empiecen desde hoy a tener en una libretita, vayan anotando cuáles son estos puntos sobre su negocio. Servicio, propuesta de valor, diferenciadores, modelo de negocio y necesidades de inversión. Los 20 mejores pitches que recibamos se publicarán en las redes de Sempronipe y las 5 empresas con más votos serán las ganadoras de este diagnóstico. No les damos todavía las instrucciones sobre cómo enviar nuestro pitch para que se conecten en las próximas sesiones. Ahí les vamos a estar compartiendo cada vez más información. Los pitches, la fecha de entrega es el día 9 de octubre y empezaremos la difusión el día 12 de octubre para hacer la votación y elegir a las 5 ganadoras. Un ejemplo nada más de cómo se va a ver su diagnóstico de preparación para la inversión. Este es un proceso en línea totalmente. Es un cuestionario de 40 preguntas, les toma como una hora y cachito y les evaluamos en 7 áreas. Impacto, el problema o la solución, el mercado, el equipo, temas legales, finanzas y sobre tu ronda de inversión. Esto es un primer paso para que se acerquen a este proceso de inversión, pero es importante saber en dónde se encuentran ahora para que puedan pues tomar pasos hacia llegar a la inversión como tal. Entonces, les recordamos que uno de los requisitos está en los 3 talleres, entonces si no se han inscrito, les invitamos a que se vuelvan a inscribir. El próximo taller es el próximo jueves y estaremos hablando sobre más instrumentos de inversión. Y bueno, ya estamos cerrando. No sé si Stevie, puedas prender tu cámara, tu micro, a ver si ya te escuchamos. Hola, perdón por la dificultad. No, no sé si Margarita o algún miembro del equipo de Sempronipe quiere comentar algo para cerrar. Hubo una pregunta igual en inglés sobre el tema, si va a haber la presentación, porque la interpretación se escuchaba mucho otros oídos. Eso sí, les va a llegar una encuesta por correo electrónico y al final de esa encuesta es donde ya van a tener la carpeta en inglés y español a las herramientas. Y justo la separé en inglés y español para que puedan todas y de toda la parte, de toda la región, puedan acceder a las herramientas. No sé si Margarita, alguien más del equipo de Sempronipe, en los 2 minutos que nos quedan, quieren comentar algo antes de cerrar la sesión. No, muchas gracias a Steve Lee y también Jimena por sus ponencias. Pues solo dar las gracias a los participantes también. Animarlas a que se conecten para los próximos seminarios. Se iniciarán los mismos, el mismo con el que entraron. Si ustedes conocen de alguna empresaria que se haya inscrito y no haya podido incorporarse, pues ahí nos mandan un correo. Por ahí está el correo inversion@sempronipe.org. Para hacer cualquier pregunta también de conexión o de los materiales. Estamos a la orden, les agradecemos nuevamente y esperamos verlas en las siguientes sesiones. Gracias, Laura. Gracias a todas. Gracias. Justo a tiempo. Entonces, si empiezan, ¿sí? Empezamos a tiempo la siguiente vez, eso va a ser increíble. Muchas gracias. Yo nada más un comentario, ahí preguntaban que parece como concurso de popularidad lo del pitch, pero antes acuérdense que están los requisitos, entonces antes que nada anímense porque si su pitch cumple esos requisitos va a pasar, si no los cumple, si les digo se pasan un segundo, si no cumplen con los temas, el outline ya está en la página de Sempronipe, son los que les leí ahorita. Si no cumple con esos puntos, también queda fuera. Entonces, les invitamos a que hagan su mejor pitch, lo envíen cuando les demos el correo y participen en la dinámica. Saludos. Gracias. Bye, bye. Bye. Saludos a todas. Feliz tarde. Gracias, Jimena. Bye. Gracias a todas. Bye.